saludamos y agradecemos la compañía de todos ustedes. Vamos a festejar jubilosamente nuestro 25 aniversario, con el canto coral que nos identifica como agrupación coral municipal de General Arenales. Hoy en Arribeños, en nuestro segundo encuentro coral. Retrasamos las agujas del reloj al año 1993. El Club de Madres y el Gabinete Psicopedagógico de la Escuela Número 1 reúnen a 33 personas con la voluntaria idea de formar un coro. El mismo fue dirigido por la señora Anaí Peralta, acompañada en piano por Margarita Ollamburu. Este grupo de coreltas se mantuvo durante 3 años, con diversas actuaciones. Gracias entonces a la Escuela Número 1 por la propuesta. En abril de 1996, durante la gestión municipal de Rodolfo Barata, se transformó en la Agrupación Coral Municipal General Arenales, dirigida por María Florencia Miranda. Bajo su dirección, se dividieron las voces en los 4 grupos característicos de un coro: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Es bueno recordar que a partir de ese momento la agrupación desarrolló varias participaciones en distintas ciudades de nuestro país, dejando muy bien representado a nuestro distrito. Su paso por la dirección marcó un importante avance. La vida y el matrimonio la trasladaron a Italia por 8 años. Gracias, Florencia, por tu participación. En su reemplazo se hizo cargo de la dirección el maestro Luis Giagante, hoy presente en esta reunión, quien también marcó otro sólido ascenso en la calidad técnica, afianzando la relación con distintas y destacadas agrupaciones corales. Por motivos profesionales, debió abandonar algunos coros, entre ellos el nuestro. Pero ahora me estoy refiriendo a Luis Giagante. A partir del 2007, siguió con la dirección, del maestro Néstor Loxizano. Durante este transitorio, pero fructífero periodo, el coro siguió progresando y participando en distintos encuentros corales. Gracias, Néstor. A su regreso de Italia en octubre del 2009, vuelve a dirigir el coro María Florencia Miranda. Plena de inquietudes, alegre y creativa, cumplió hasta donde su rol de esposa y madre se lo permitía. Corre el año 2012 y surge en acción un joven llamado Guillermo Arroyo, quien siendo coreuta debió hacerse cargo de la dirección del grupo durante el viaje a la ciudad de Iguazú ante la imposibilidad de trasladarse a Florencia por el avanzado estado de su embarazo. Esta dualidad positiva en la dirección duró un breve periodo, ya que finalmente, desde el 2012 y hasta la actualidad, Guillermo Arroyo dirige la agrupación coral. Es necesario señalar la importancia que le ha dado Guillermo a su rol como director, ya que a sus condiciones naturales para el canto le agrega especialmente un continuo perfeccionamiento en técnicas vocales que se manifiesta en los progresos y la solidez del grupo coral. Gracias, Guillermo, y adelante.
Queremos en este momento recordar a los compañeros del coro que han pasado a lo largo de estos 25 años y que hoy ya no están, pero permanecen en nuestro recuerdo, y ellos son Nora López, Oscar Cacho Sábato, Estela Colombo, Haroldo Holguín, Rubén Rabañán, Aníbal Palumbo y Antonio Villarreal. También queremos valorar la fidelidad al canto coral y a la permanencia en el grupo de coro de 5 mujeres que lo han integrado ininterrumpidamente desde su fundación hasta la actualidad. Ellas son Rosa Focareta, Patricia Scali, Susana Puyó, Norma Sábato y Marta Cholpis. Muchas gracias. Conclusión. 25 años no pasaron en vano. Así lo marcan las agujas del mismo reloj. Con cariño, con perseverancia, con firme voluntad, buena conducta y mucho amor por el arte, transcurrió este tiempo. Y hoy lo festejamos así y le damos la bienvenida a nuestro querido Coro Municipal de General Arenales.